Pero es que estaba Welcome to escuchando. the English class, everybody. Today is Wednesday, June 15, 2021. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Today we are talking about the wider world. Four. Open the students, please, everybody, page 94 and 95. Okay? Vamos a proyectar tu página. ¿Qué página, maestra? 94 and 95. ¿Del estudio? About the wider world. The student's book. Allá voy. Okay. It make me feel happy. Eso me hace sentir feliz. Okay. It's make me feel happy. Look at the words. Talk about the question. Guess the meaning of these words. Lantern, dragon dance, traditional dress. Chua. Okay, look at the picture. Observen la imagen. Vamos con lo que sigue. Everybody have got the pages? Todo el mundo tiene ya las páginas 94 y 95. Ay, no quiere prender esto. Yo ya las tengo. Ok. ¿Para qué página? 94 y 95 del Student's Book. Ok. On this page 94, you have to listen activity 2. Van a escuchar la actividad número 2, por favor. Okay. It makes me feel happy. 1. I'm Xi. I'm from China. Lunar New Year makes me feel happy because it's fun. It's in January or February, and it's called the Spring Festival. There are dragons and pretty lanterns. We clean our houses. Then we visit family and friends. Okay, this is about the picture number one. Ese es sobre el dibujo número uno. Lantern. I'm G. Okay, number two. Picture number two about the boys. Vean la imagen número dos acerca de los chicos. Two. I'm Diego. I'm from Peru. Dancing makes me feel happy because it's good exercise. I dance at a special dance club. Here I am with my friends. We're dancing and wearing traditional dress and hats. Do you like our clothes? Okay. Picture number three. Three. My name's Mark. I'm from the United Kingdom. Bonfire night makes me feel happy because it's fun. It's every year in November. I go to watch fireworks at the park with my brother and my mom and dad. I'm not scared of fireworks. In the photo, we're wearing hats and scarves because it's cold. Okay. Four. Four. Hi. I'm... En la siguiente página. Silenciamos, Damián. En la siguiente página. Victoria. I go to a special music school, and I sing in the African Children's Choir. At school, we have singing and dancing lessons every day. We go by bus and train to other schools and sing in concerts. Singing in the choir makes me feel happy because I love music. Okay. This is about four different children, ¿ok? Es acerca de cuatro chicos muy diferentes. Let me see, déjenme ver. A ver, Kaori is not here. Diana, what about Diana? Not here. Luz, yes. Joshua, yes. Adrián, yes. Dulce, César, Ángel Mauricio, Jaili, Martín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8.
Vamos de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho. Yes. No, son nueve. ¿De niños? ¿Dónde está? Ah, en Damián. Ok, number one. En la número uno va a leer conmigo Damián, Luz y Joshua. Only them. Solo ellos. Ok, prendan su micrófono, Damián, Luz y Joshua. Ok, y empezamos a leer. Como está muy chiquito el texto, ustedes lo tienen ahí en su libro. Se los voy a proyectar desde Word para que lo vean un poco más grande. ¿Ok? Bueno. Nos va a avanzar todo, Master. What about you? Aquí ya está, en grande. Ya lo hice para que lo vean mejor. Ok. Dragon Dance. Ok, empezamos a leer Damián, Luz y Joshua. Y dice, I'm from China. China. Lunar Nature. A ver, espérenme tantito. Primero yo digo la primera oración y usted la repite, luego la segunda y así nos vamos, ¿ok? Y quiero escuchar a los tres que mencioné. Ok, I'm C. I'm from China. I'm from China. Lunar New Year. Makes me feel happy. Because it's fun. It's in January or February. And it's called the Spring Festival. There are dragons. And prairie lanterns. We clean our houses. Then we visit family and friends. Very good. Silenciamos, por favor, les explico a todos. Los demás tienen que ir leyendo en casita, ¿ok? Con los micrófonos apagados. Me llamo Si y soy de China. Y aquí hay un festival que se llama, es un festival lunar para celebrar el año nuevo. Eso le hace sentir así, muy feliz, es muy divertido. Se celebra en enero o en febrero. Es llamado el festival también de la primavera. Hay dragones, pero son de estos, ¿ok? No crean que dragones de verdad. En prairie lanterns y muchas linternas muy bonitas. Nosotros limpiamos nuestras casas para ese evento y después visitamos a nuestra familia y a nuestros amigos. O sea, así se celebra o así es esa tradición. En China. Leí que ese festival se hace en el año nuevo, que es básicamente porque el sol y la luna es como si los meses los contaran ellos, básicamente. Exactamente. Lo leí en un libro. Se llama Lunar New Year, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos con el siguiente texto. Dice, ay, ya lo rayé aquí. Dice, about Diego, acerca de Diego. Lo vamos a leer. Los siguientes niños, dice así, permítanme, lo voy a subir para que puedas verlo. About Peru, este se acerca de Perú y lo va a leer conmigo Hansel, Dulce y César. Hansel, Dulce y César. It's okay? Prendan su micrófono para que repitan conmigo. Los demás van pronunciando en casita en silencio. Dice, I'm Diego. I'm from Peru. I'm Diego.
Dancing makes me feel happy. Dancing makes me happy. Because it's good exercise. It's good. I dance at a special dance club. Here I am with my friends. With my friends. We're dancing and wearing traditional dress. And hats. Do you like our clothes? Very good. It's okay. Silenciamos. Les explico. Me llamo Diego, soy de Perú. Bailar me hace sentir muy feliz porque es un buen ejercicio. Yo bailo en un club especial para bailar, como de danza. Aquí estoy con mis amigos. Nosotros bailamos y usamos una vestimenta tradicional con sombrero. Do you like our clothes? ¿Te gusta nuestra ropa? Ok, bueno. Very good. Vamos con los que siguen. Number three. Recuerden que los demás, aunque no se escuchen aquí en el micrófono, tienen que estar pronunciando en casa. Ahorita van a pronunciar todos. En ahí solo voy a escuchar a Ángel, a Yaelí y a Martín. La okay. Última. Ya te escuché, Joshua. ¿Tú ya participaste, Joshua? ¿Sí? Ok, thank you. Ahorita voy a escuchar a Ángel, a Yaelí y a Martín. Ok, bueno. Number three, picture number three. En la imagen número tres dice, ¿prendemos micrófonos? Yeah. My name is Mark. A ver, si digo my name's, ya no digo is, ¿ok? Otra vez. My name's Mark. I'm from the United Kingdom. Bonfire night makes me feel happy. Because It's fun. It's every year in November. I go to watch fireworks. And the park. With my brother. And my mom and dad. I'm not scared of fireworks. In the photo. We're wearing hats. And a scarf. Because it's cold. Very good. Silenciamos. Mi nombre es Mark. Yo soy de Reino Unido, United Kingdom. Bonfire night makes me feel happy. Así como que los, ¿cómo le llaman? Juegos pirotécnicos, así luces de bengala, me hacen sentir feliz. Make me feel happy. Porque son divertidas. It's every year in November. Es cada año durante el mes de noviembre. I go to watch fireworks. Fireworks son los juegos pirotécnicos, las luces, ¿ok? Las voy a ver en el parque con mi hermano, mi mamá y mi papá. No le tengo miedo a los
a las luces, ¿ok? En la foto nosotros llevamos sombreros y bufandas porque hace mucho frío, ¿ok? Es noviembre, empieza ya el frío. Excellent, good job, everybody. Ahora sí, entre todos vamos a leer el siguiente texto, el último. ¿Ok? Primero yo y luego ustedes me siguen. Ok, everybody, prendemos micrófonos y decimos, bueno, hi. Hi. I'm Victoria. Hi. I'm Victoria. Hi. Hi. I go to a special music school. A ver, no se adelanten, chicos, porque si de por sí se oye así como distorsionado, unos primeros y otros después, tengo que esperar hasta que termine el último para poder pronunciar para que me escuchen los demás. No se adelanten, porfa, ¿sale? I sing in the African Children's Choir. In the African Children's Choir. At the school. We have singing and dancing lessons. Every day. We go by bus and train. To other schools. And sing in concert. Singing in the choir makes me feel happy. Because I love music. Okay, good job. Very good. Solo escuché a unos, a otros no. No sé qué pasó por ahí. Bueno, aquí habla de una niña que se llama Victoria. Ella va a una escuela especial de música y canta en el coro africano, de niños africanos. Choir es este coro, choir. Aquí está. At the school we have singing. Nosotros cantamos y bailamos todos los días. Tienen clases de baile y canto. Les gusta, maestra, porque dice I love. Ajá. Y luego dice, vamos ya sea en autobús o en tren hacia otras escuelas donde ellos cantan en ciertos eventos. Cantar en el coro la hace sentir muy feliz porque ella ama la música, ¿ok? Y eso es bien importante. Es otra forma de permitir expresarte, ¿no? Ok, bueno, ya vimos estos textos. For example, Ángel, what do you think about this text? What do you think about this text? ¿Qué piensas, Ángel, acerca de estos textos? They are interesting. Are they interesting? Yes. Okay. Do you know? A ver, ¿dónde está Yaeli? Do you know now more about the different countries? Yes or no? Yes. No. Do you? A ver, déjame ver porque te pierdo de pantalla. Do you know more now about different countries? ¿Sabes ahora acerca, un poco más acerca de otros países? Yes. Yes, I do. Ok. Vamos con Martín. Martín. Mande. What is your favorite test? ¿Cuál es el que fue tu favorito? What is your favorite test? Fue el de los... Me lo vas a decir así. My favorite test is about... Y me dices el nombre. My
favorite test. Favorite test, dragon. Is about? About dragon dancing. Dragon dance, dragon dance. Dance. It's okay. Interesting. Okay. What about you, Cesar? What is your favorite test? ¿Cuál es el favorito para ti, Cesar? My favorite test is about... My favorite test about... Si, Diego, Mark, or Victoria? La de Victoria. Is about Victoria. About Victoria. Thank you very much. Okay, now you have to answer some questions. Ahora, para que participen los demás, vamos con unas preguntas about this text. Let me see. Okay. Se las proyecto. Let's go to the page 95. Vámonos a la página 95. Activity 4, please. You have to read the question. And after that, you have to answer them. Please, vas a leer esas preguntas que vienen en esa actividad and answer them y respóndanlas, por favor. ¿En el de estudio? A student's book, en del estudiante. ¿Dónde están los textos? Let me see. Ahorita maestra, ya casi vamos a hacer la unidad 8 y se ve bonito. Sí, ya estamos, es la consolidación de todo. Les voy a... nos falta 10 páginas. No se adelanten, no se adelanten, que ahorita estamos en esto. Espérense mañana. Ah, no, mañana es el repaso, me acuerdan, ¿eh? Es el repaso, sí. Porque el viernes es el examen. Sí. Ok. Start to read and start to write the answers. En lo que yo te pongo... aquí en la actividad, tú ya la debes de estar contestando. Yes, tell me. Aquí están. For example, question number one. When is Lunar New Year? When is? ¿Cuándo es la celebración lunar? En Año Nuevo. In a specific, César, please. It's January. January or February. Entonces, aquí, it's. Eso es, it's febrero. In, no es cierto, ¿cómo va a ser en? Ah, sí, January or February, first. Primero enero y luego febrero. Me sacó y no me pude conectar otra vez, ya está ahorita. No te preocupes, ya entraste. Ok, it's in January and February. Eso es en enero o en febrero. Oiga, maestra, si no se lo enseña y no lo alcanza a ver, es que no se remarca, cuando escribo no se ve mucho en el libro. Y aparte hay algunos lápices que no se ven en ese tipo de libro. Yo tengo de dúo, mire, maestra, de este. Sí, prueba con yo otros. Yo utilizo este naranja con gris. Ándale, creo que ese es el que más se ve, el que tiene Yaeli. Maestra, sí, porque ¿en es serio? Entonces, ¿qué más se ve? No se ve ni más. Nada. Okay, number two question. Why does dancing make Diego feel happy? Why? Why? ¿Por qué? Does dancing make Diego feel happy? ¿Por qué el bailar lo hace sentir feliz a Diego? Yo, maestra. A ver, levanten la manita para que aquí se accione y me diga. Ángel quiere hablar o Yaeli quiere participar, ya les dije. Sorry,
Wait me a second, Angel. I'm looking for Diego. Okay, Angel. Because it's good exercise. Very good. Because it's good exercise. Pero primero empezamos. Diego feel happy. Acuérdense como les dije ayer. Diego se siente feliz. Feels happy because, ahora sí viene la causa o la razón, because it's good exercise. Thank you, Ángel. Así es la respuesta correcta. Why does dancing make Diego feel happy? Diego feels happy because it's good exercise. Porque para él es un buen ejercicio el bailar. Y eso lo hace sentir muy feliz. ¿Ok? Voy a borrar el de acá abajo para poderlo escribir. ¡Ay! Se borró todo. No, me he estado copiando. No te preocupes, ahorita lo vuelvo a escribir. Es que se me borró. No lo quería borrar, pero se me borró. Okay. Number three. Question number three. Joshua, start to read the question, please. Lea la pregunta tres. No te escucho nada, mi amor. Acércate más al micrófono y más fuerte. Is Mark sleep for fireworks? Okay. Is Mark scared of fireworks? Who wants to tell me the answer, please? Raise your hand. Levante la mano quien me quiera dar la respuesta para que yo vea aquí en pantalla. Nobody. Nobody. Why not? Hello? Joshua. A ver, vamos con Martín. Mande, maestra. Is Mark scared of fireworks? A Diego le da, perdón, a Mark le da miedo los fuegos artificiales. ¿Le dan miedo los fuegos artificiales? Sí, yes. Looking for Mark, please. Yo recuerdo primero, que sí. Tienes que buscar el texto de Mark. Maestra. Yes, Martín, I don't think so, let me see. Déjame ver qué opinan tus compañeros. No. Tú dices que sí les da miedo, que sí le da miedo. Sí. Déjame ver qué dice. No. César, what do you think? No. No, ok, exactamente, no le da miedo. Ahí dice. No. Silenciamos. I'm not scared. No. No, maestra. No. ¿Y? Es no. Isn't. Ay, pensé que lo estaba escribiendo. No, he isn't scared. No, él no tiene miedo. No, he isn't scared. No le da miedo. Dijo que lo disfruta. Question number four, please. Jaylee, start to read. How does Victoria's choir No te oigo nada, Jaylee. ¿Qué dice, maestro? Que no le entiendo en inglés esa palabra. Choir. How does... Lee lo demás, mi amor. How does Victoria's choir go to other schools?
¿Por qué medio Victoria se va a concursar a otras escuelas o a participar en otras escuelas? ¿Para cantar? Uh-huh. ¿Pero por qué medio? Yo, maestra. César. Para aprender un poco de cada uno. Por no. A ver, tren. Stop, César. No entendiste la pregunta, Yaeli. ¿Por qué medio de transporte? ¿Por qué medio? Ahora sí, dime, César. Por autobús y tren. En English, by bus or by train. Dígalo, César. By bus and train. Or by train. Ok. Vamos a ver. She, póngalo completo. She goes, ella va, by bus or train. Train, okay? She goes by bus or by train, okay? These are the answers, please. Estas son las respuestas que ustedes me dieron y que yo les ayudé a escribir. Cinco minutos. Oigan, no veo a Hansel ya. Le andará fallando su internet. Ok. Next. Vámonos con las siguientes preguntas, las de abajo. Number five, please. Everybody finish. Ya todos terminaron, ¿verdad? Yes. Activity, please. Five. On the student's book. Actividad cinco, por favor. Some questions about the test of. A ver, permítanme. No lo encuentro. 3 minutos. What activity or festival makes you happy? For example, what about you, Dulce? What activity or festival makes you happy? ¿Qué actividad o nombre del festival te hace sentir feliz? De los que hemos visto, Dulce. Make me happy. Oh, I feel happy. Repite. Oh. I feel happy. Me siento feliz. I feel happy. I feel happy. ¿Cuál te gusta más? Choose one. Escoge uno. ¿Cuál, nena? El de los fuegos pirotécnicos. Ok, puedes decir entonces fireworks. Otra vez, fireworks. In November. In November. Makes me happy. Así como lo tiene el niño aquí. Makes me happy, ¿ok? Tienes que decir qué es lo que te hace sentir feliz, en qué mes y cómo te hace feliz, ¿ok? Vamos con Joshua. What activity or festival makes you feel happy? Fireworks. Louder. Fireworks, es la misma que Dulce. Ok, vamos con alguien más. Luz. No veo a Luz. Ángel. Ángel. Hey. Dígame, la,
Dígame el nombre del festival primero. Ya le dije, la construcción está aquí. Tiene que decirme el nombre del evento, el mes que se celebra y luego makes me happy. Choose one. Escoge una de las que están ahí. Dragon dance, fireworks, choir, traditional dress. Dragon dance. Dragon dance. Yes. In January or February. Makes me. Makes me, así como está aquí, mira, makes me. Maestra, queda menos de un minuto. Makes me really happy. Okay. Bueno, that's all for today. Thank you very much. Muéstrenme la actividad a pantalla, por favor. Okay, thank you very much. Mañana me recuerdan que tenemos que dar el repaso.